Yo soy Rubén2TNT y continuamos en el canal con la serie de Inazuma Eleven Ghost Sombra. En este caso nos encontramos en el campo de la Ribera para jugar el partido que nos queda de segunda vuelta de la cadena de Veteran contra el Dragon Link, pero lo que vamos a hacer es volver porque sigue sin aparecerme fuera de cámara nuestra pachanga secreta, que sí que es verdad que tiene poco índice de aparición. Basta que ahora lo diga para que nos apareciera, pero no. Vamos a probar. No, no nos aparece, pues nada, nos vamos. Y vamos a jugar en este caso contra el Dragon Link y después nos iremos a la cadena de Sony para ya en la que está la Royal Academy para seguir con los fichajes. En este caso avanzando para conseguir los requisitos para ir haciendo los fichajes, así que vamos a acabar esta segunda vuelta para sacar algún nivel más del equipo y a ver si podemos sacar al menos un rango S más en este partido, cosa que teniendo en cuenta el episodio anterior a lo mejor es difícil. Nivel 64 contra 48. Vale, ahora hacemos las modificaciones y aquí sí que hay que ir con espíritus guerreros desde el principio, porque ellos van a ir todo el rato con espíritus guerreros y cuando se les acabe uno van a invocar a otro, así que empecemos. Porque empieza la fiesta. Ah, me he equivocado. Pensaba que estaba en el lateral. Me supera con visto y no visto. Por si acaso llegan a portería. Vamos a empezar por protegernos. Visto y no visto. ¡Ojo, cuidado! Que han invocado espíritus guerreros, pero no han invocado al del portero. Con lo cual hay que intentar castigar eso. Hay que intentar castigar el hecho de que hayan invocado los tres espíritus guerreros, pero que uno de ellos no sea el del portero. Me va a superar, obviamente, con su espíritu guerrero. Hasta que hagamos una técnica, en principio. Pero bueno, también nos supera. Hasta aquí. Ya no supera más. ¿Vale? ¡Ah! Estaba fuera de juego, Ricardo. Pero bueno, la idea es esa. Intentar aprovechar
no me ha salido la jugada. Vamos a ver si podemos castigarlo. Lo malo es que se le va a acabar el espíritu guerrero. Bueno, espérate, porque creo que mantiene 10 aún de puntos de poder. Son 20 sobre la técnica. No, se le gasta. Aquí podemos tener el problema. Se invoca el espíritu guerrero. Voy a ir con lo más potente en este caso para intentar castigar eso. Y luego ya si no, pues a muy malas. No hace técnica. Y si invoca el espíritu guerrero, pues tendremos que ir a una segunda parte con espíritus guerreros a intentar más goles. Vale, aquí es donde decidimos nosotros jugar. Vale. Bien, no ha invocado espíritus guerreros. Yo sí que los voy a ir invocando. No tengo el más mínimo problema. Y si deciden no invocar el espíritu guerrero del portero, hay que intentar castigar eso en la segunda parte también. Vale, analizamos las estadísticas una vez concluya el partido. Super táctica. Vale, vamos a tirar la trampa de fuera de juego. Si juego el balón donde están los espíritus guerreros, difícilmente vamos a poder, en este caso, avanzar. Ah, es el peón, pensaba que... Ya tengo tanto lío. Si era el caballo, el peón, que no sé... Al final. Voy a intentar rebasar. ¡Ay, no! Era rebasar, pero no. Esa no era la jugada. ¡Venga! Árbitro, ya. Vale, bien. Porras, pero no recuperamos el balón. Vale. La liamos aquí. Invocan ellos. Si se lo puedo castigar. ¡Pero no puedo! Y tampoco puedo recuperar el balón. Pues nada. Con lo bien que iba la primera parte. Pero nada, no podemos pararlas. Y me pitarán falta. ¡Venga! ¡Claro que sí, árbitro! ¡Claro que sí!
Para mí todo el rato falta, para ellos no. Y si no, fuera de juego. Increíble todo. Vamos a ver la animación del tiro sobrenatural, que creo que no la hayamos visto. Y por lo menos vamos a ganar el rango, va. Esto debería haber aprovechado este partido para haberles ganado el rango ese que no han invocado al portero. Pero bueno, no ha podido ser. Dos buenas de juego, un par de faltas y una ocasión malograda con un rebase de Víctor. Vale, analizamos las estadísticas. Tres tiros a puerta por nuestra parte. El rival chutó a vez una puerta a vez o una vez a puerta. Para un resultado de Raymond 3, Dragon Link 0. 10 técnicas hemos empleado nosotros, 5 el rival, 41% de posesión para nosotros, 59% para el Dragon Link. Los goles: Michael hacía el 1-0 en el minuto 13 de la primera parte, Ricardo hacía el 2-0 en el minuto 28 de la primera parte y ya en la segunda parte en el minuto 32, Víctor hacía el definitivo 3-0. Para variar no nos dan objeto, suben de nivel Gabi y Hub y aprende proyectil de ozono. Así que, bueno, pues nada distinto. No nos dropean un objeto que puede ser necesario para algunos fichajes. Así que habrá que seguir intentándolo. Nosotros vamos aquí de nuevo. Y hacemos un intento más y nos vamos a la siguiente pachanga. Porque creo que ese punto azul siempre está ahí. Vale, sí. Bueno. A ver si al pillarnos la pachanga llega a su portero o portera. Bueno, espérate. Que el Frankenstein tiene ganas de mostrar su talento. Como va a ir para el equipo, lo vamos fortaleciendo ya que me han retado a la pachanga. Y si quiere que pare esto. Bueno, pues potenciamos el cascabel. Sí, sí. Usa muchos ultrasonidos que los vas a necesitar. De gol. 2-0. Para adentro. Nos dan una pulsera Invictus. No aparece la otra pachanga. Vale, me voy a curar. Voy a intentarlo una vez más. ¡Apareció! Es aquella pachanga de ahí. Solo aparece una vez. La he estado haciendo fuera de cámara, no ha aparecido. Acaba de aparecer ahora. Es esta pachanga de aquí donde está Gale Mistral. Te aparece una vez. Es bastante difícil que te aparezca, pero... ¡hay que ganarla!
Eso sí. Pero como veis, ahí está, Mistral. Para echar otros elementos, aparece aquí. Y la tenéis que hacer para que os pueda aparecer en este caso Mistral. Vamos a ver si podemos pasar, vale, brisa deslizante. Y una vez que aparezca y la venzáis, ahí va, me la han quitado. Me la ha quitado la propia Mistral. Fuerza centrífuga, Arion. Ahora sería muy gracioso que apareciera y no ganáramos la pachanga. Pero sí que la vamos a ganar. Aquí he ido a ganarla sin espíritus guerreros y sin nada. No vuelve a aparecer nunca más la pachanga una vez que la ganéis. Suben de nivel Michael y Aitor. Así que bien. Y si ahora salimos... Antes de irnos... Teóricamente aquí en el fichatrón ya tenemos lo que necesitamos para fichar a Mistral. Que lo primero es fichar a Dracaína, que es una jugadora en este... un jugador de la Hermandad Universal, del Universal. Luego tendríamos que hacer la foto al molino y fichar a Shantae. Además de tener peces voladores. Vale. Pero ya tenemos los requisitos para fichar a Mistral, así que vamos a ir de momento a por Dracaína. No quiero tirar la carta de Mistral. Entramos ahora aquí y cuando salgamos la pachanga se ha ido. Ah, no, bueno, sigue porque la hemos ganado. O porque eso no es cambiar de zona. No sé si es porque no es cambiar de zona o por qué. Vamos. O se queda fija ya porque no podemos volver a retarles, que es otra opción. Vale, vamos a intentar a ver si desaparece o no. A ver si es eso o se queda fija y no podemos volver a jugar contra ellos. En principio dice que no se puede volver a jugar contra ellos. O que no aparecía más. Vale, nos dice lo mismo, así que nos vamos. Vale, Dracaína. Tenemos que fichar. Pues nada, vamos a por nuestra amiga Dracaína. Si tengo puntos, que esa es otra. Yo creo que sí, para una sí. Ahí está. Vale, pero para enfrentarnos a Dracaína tenemos que encontrar su pachanga. Así que nos pasa lo mismo que con Mistral. Vale, pues vamos a seguir en este caso nuestra ronda de partidos, en este caso en la ciudad Inazuma. En el Royal Academy. Y vamos a ver los datos de Dracaína en el fichatron. Enfrentados en una pachanga y gana el encuentro. Pues será la siguiente jugadora que busquemos para el fichaje de Mistral. Parece que todos los fichajes o todos los jugadores que requiere Mistral tienen que aparecer en ciertas pachangas. A lo mejor esta no es pachanga secreta. Vale, vamos por aquí. Creo que había una fuente antes de la entrada. Así que bueno. No
invocamos a Bravo Samurai Musashi y seguimos fortaleciendo el cascabel. Vale. Pues conseguimos el gol. Y unos guantes de la Royal Academy, además de que Arion suba de nivel. Y este tío raro se quiere unir. Chambara. Unimos al señor Chambara al equipo. Aceptamos. No, vamos a aceptar al señor Chambara al equipo. Espera, este es el despacho de la rebelión, ¿verdad? Sí, que aquí también tenemos un fichatrón donde podemos fichar a los jugadores de la Royal Academy y a jugadores, en este caso, también del Instituto Zeus. Aparte de Ayucia Caleb, ¿no está Byron? King Sanfor, Apolo, Hephaestus, Ares, Dionysius, Artemis, Hermes, Atenea, Demeter, Hera, Jude, Kaled, no está. A lo mejor está en otro lugar. Ya lo veremos. ¿En qué lugares? Porque allí tenemos que ir a fichar a un jugador también. Con lo cual veremos si está en ese fichatrón. Pero todo a su debido tiempo. De momento vamos a curarnos. Y aunque este vídeo sea más corto, lo voy a dejar aquí. Primero vamos a ver el fichatrón este que tenemos. Y luego, en el próximo episodio, jugaremos un partido para avanzar. Porque no contaba. Aquí tenemos a la Royal Academy de Inazuma Eleven Go, por si queremos algún jugador. Y como digo, no contaba con que apareciera el Mistral. Ha aparecido, pues ya está esa pachanga. Pero si no se me va a ir demasiado el episodio, aunque este dure un poquito menos, como digo, avanzaremos por esta cadena, por la de Atortas y Alocas, donde tendremos que jugar contra dioses y marcianos que tiene nivel 60. Siguiente rival, nivel 65. Al igual que el siguiente, que es nivel 75. Y luego ya empiezan a estar al 67, me parece. Y creo que este es el partido contra el Patadones Cósmicos. Que es, en este caso, la técnica que nos piden para, en este caso, fichar a el amigo Archer. Aparte que nos pide campo torbellino, vencer los patadones cósmicos. Con lo cual, haremos estos dos partidos e iremos a por la pachanga de Dracaína, siempre y cuando no sea... O Dracaína, no Dracaína, Dracaína. Siempre y cuando no sea una pachanga que aparezca como la de Mistral por ciertos sitios. Si es como eso, pues haremos lo mismo que hemos estado haciendo con Mistral. En este caso, o bien buscarla fuera de cámara, o bien ir y entrar y salir hasta que aparezca esa pachanga durante los episodios. Pero este le vamos a dejar por aquí. Gracias por verlo. Podéis dar si os ha gustado, favoritos si os ha encantado. También podéis suscribiros al canal, dejarme preguntas, dudas, opiniones y sugerencias en la caja de comentarios, compartir el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo de Inazuma Eleven Go Sombra, en otros vídeos en el canal de YouTube o en los directos en Twitch. ¡Adiós!